En Ocharcuaga, a los estudiantes del centro formativo se les pidió que pensasen cómo podían mejorar su entorno dentro de esa agenda local 21 impulsada por el ayuntamiento. Hay un programa que se llama Tipi Tapai que sirve para ello. Pues bien, los estudiantes han pensado y no solo eso, han pasado a la acción. Han decidido cuáles son los puntos primero que hay que mejorar en el barrio. Luego han limpiado el espacio y han plantado árboles y después han acondicionado la zona. Esta mañana les hemos acompañado en esta labor. Bueno, este es un proyecto que llevamos a cabo desde el área de medio ambiente con la Agenda Local 21 y lo que queremos hacer es que los estudiantes de la zona participen en lo que es en el entorno. Y aquí tenemos un ejemplo claro, que es al final una parte educativa, que es conocer el entorno que tienen y cómo poder trabajarlo en él. Ellos querían, sabiendo que había este espacio aquí en el barrio, poder bajar y decían que faltaban plantas, papeleras. Y han sido ellos los que han creado este proyecto. Y para eso estamos. Yo creo que el ayuntamiento tiene que ser eso, una parte activa y a través de las iniciativas vecinales. Tardaremos un mes más o así, pero trabajándolo en el aula ya llevamos otro mes anterior, viendo por qué es importante, por qué tenemos que poner mucho en los insectos, qué nos dan los insectos, la importancia de diferentes plantas, la importancia de la biodiversidad. Entonces es una manera de trasladarlo del aula a la práctica. Tenemos abedules, alisos, avellanos y luego plantas. Aquí, como vamos a poner dos hoteles de insectos, hemos puesto romero, lavanda, menta y un poco plantas que sean propensas a atraer a los insectos para crearles un hábitat. Y luego, ya más largo, habrá saucos, habrá robles. Bastante bien, porque estamos haciendo cosas con la clase, diferente a los deberes y al modo de clases. Y es lo que me gusta, porque estamos pasando el tiempo haciendo cosas diferentes. Un hotel para insectos. Es como una casita para que los insectos no estén en las plantas y no las maten, sino que se alimenten de ahí. Habíamos visto esto, que estaba un poco abandonado. Y pues decidimos, o sea, hacer algo aquí. Y pues los profesores nos dieron una idea de plantar cosas sin ponerlo mejor. Sí, es el primer día, pero lo llevamos muy bien. Que vengan aquí corriendo, porque esto es un barrio precioso y lo que estamos haciendo es muy bonito. Y pues esto se merece visitar.